Franco, exactamente en lo que se denomina el Boquerón, en la Avenida de la Ribera. El oleaje, la erosión costera, que ha dejado prácticamente a Huanchaco a una gran parte del Boquerón ya sin vereda, como ustedes están viendo en la imagen. El municipio lo que está haciendo es traer rocas, grandes piedras, para que contener de alguna manera el efecto de las olas en contra de esta parte. Sabemos si esto es lo mejor, pero es lo más inmediato, evitar de que la persona llegue a esta parte del Boquerón, siga esta decisión. Lamentablemente así están las cosas en el balneario de Huanchaco, en la zona del Boquerón. Vamos a ir a dar una vuelta sin dejar de transmitir, para que ustedes puedan ver la magnitud de los daños que ha ocurrido en esta zona de la ciudad. Pero que sobre todo es un morador, un vecino acá de Huanchaco, del balneario de Huanchaco, y nos va a contar un poquito qué es lo que ha ocurrido. Diego es no solamente huanchaquero, es un colega periodista preocupado por el medio ambiente, preocupado por lo que ocurre, que está haciendo lamentablemente al balneario de Huanchaco, que está siendo destruido, y nosotros queremos concluir este informe por dos responsables. Primero es la madre naturaleza, la erosión costera, y después es la desidia tanto de las autoridades locales como el municipio y también las autoridades nacionales. Vamos a dejar un ratito más para que ustedes observen qué es lo que está ocurriendo a estas horas del día en el balneario de Huanchaco, en la zona denominada El Boquerón. Pero el gran problema es que están colocando canto rodado, y el canto rodado no sirve para soportar. Mientras vamos viendo estas imágenes, se nos ha acercado un vecino y que nos va a dar una opinión también de lo que está haciendo en este momento la maquinaria, los obreros, pero suponemos que es por orden del municipio. ¿Esta es una solución para este problema? No, amigo, porque lo que están no es una solución técnica, porque lo que traen es canto rodado, y el canto rodado no sirve para soportar el canto rodado, el agua lo lleva. Aparte de que el gran problema, como usted lo dijo, es la desidia de las autoridades. El alcalde, al inicio de su gestión, presentó un gran proyecto donde ha invertido un mundo de plata con arquitectos, diseñadores, para hacer un gran malecón al estilo Miami, que permita evitar este tipo de problemas. Iba a ser un paseo peatonal, pero al final no ha hecho nada, solamente unas vereditas que, si usted verifica a la entrada de Huanchaco, eso es lo que ha hecho, y el gran malecón empezaba desde
la zona donde está la garita y terminaba al inicio de los balsares. El otro gran problema que tenemos acá en el Boquerón es el incremento de la napa freática por la filtración del agua de Chavimochi. Se hicieron 4 drenes que nunca ninguna gestión de los alcaldes ha hecho por lo menos la limpieza de los drenes. Hay una casa de bombeo que está abandonada, donde deberían ir 2 bombas y el agua debería bombearse durante las 24 horas y o utilizar esa agua, como es agua dulce, en provecho de zonas que lo necesiten, pero igual, todo el agua se bota. Y es el único sitio donde botamos agua al mar. Así es, amigo. Acá todos los negocios, casas, restaurantes, corren el riesgo también de ser perjudicados, porque no solamente es el problema de la erosión costera, también nos están diciendo que es producto de la capa freática, ¿verdad? Así es, o sea, aquí desde que la segunda etapa de Chavimochi empezó a funcionar, el incremento de la capa freática se ha ido cada vez haciendo más consistente, tal es así que ahora, si usted verifica, 60 centímetros del piso tenemos agua. Si se produciera un gran temblor o un terremoto, se va a producir lo que se llama la licuefacción del suelo, y todas estas casas que vemos acá frente a nosotros de la zona del Boquerón se va a hundir producto de la licuefacción del suelo. Y aparte de que muchas de las casas están mal construidas. Si usted ve aquí nomás, mire esa cajetita que lo ve ahí al frente, es una construcción pésima y que las autoridades le han dado paso. Pero eso no va a resistir y se va a hundir todo, amigo. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, es el comentario, la preocupación de vecinos que se acercan acá a esta zona del Boquerón, que ha sido destruido, pues finalmente, como nos dijo el amigo, conocedor de este tema, no solamente esta zona, Huanchaco, está siendo afectada por la erosión costera, sino también por una capa freática a partir del proyecto de Chavimochi, que suponemos que han traído el agua por esto, muy cerca de acá. Y vemos pues que las olas, el mar está muy cerca ya de los restaurantes, de las casas en esta zona del Boquerón. Estamos aproximadamente a unos 6 o 7 metros y todas estas casas, los negocios, restaurantes que están ubicados, pues corren el riesgo de ser destruidos con el tiempo, ¿no? Lo más inmediato, lo que vemos, este poste se ha salvado por escasos unos 2 o 3 metros, en que va a ser destruido y suponemos que va a originar un gran problema por acá también. Lamentable, tampoco pretendemos ser adivinos o pitonizos, pero el futuro de Huanchaco está muy cerca de ser lo mismo que le ocurrió a la playa de Buenos Aires en el distrito de Víctor Larco. Comentaba de los vecinos que no es que haya un oleaje anómalo, no, todo esto es producto de la erosión costera que está afectando a Huanchaco, que ya afectó a Las Delicias, que ya afectó a la playa de Buenos Aires y que hoy está haciendo estragos en la playa de Huanchaco, en el balneario de Huanchaco, en el sector El Boquerón. Una pena realmente para todos los trujillanos, para todos los liberteños y para todo el país, pues que pues el balneario de Huanchaco es considerado uno de los principales balnearios del norte del país. Y así está quedando, lamentablemente. Es una preocupación que no solamente les corresponde a los huanchaqueros, sino
a los liberteños, a los trujillanos que venimos en busca a los fines de semana, en busca de la playa, en busca de la arena, y ya no hay arena. Así está, como ustedes están viendo en las imágenes. En esta zona del Boquerón ya no hay arena ya, y el mar, la erosión costera están destruyendo nuestra playa, nuestro balneario. Es una pena. Amigos de Ozono Televisión, le dejamos con estas tristes imágenes, concluyendo pues que este resultado de la erosión costera, de una capa freática originada por el proyecto Chavimochic y también, como lo dicen los vecinos de Huanchaco, la desidia de las autoridades.